Orquesta, una banda enorme que le ha dado mucho al rock progresivo, a la música disco también, y parte de sus integrantes nos visitan en el Perú para un super concierto. Agradecemos también aquí la presencia de Eric Troyer y invitamos también a Sebastián, al traductor, para que nos hable un poco de lo que significa la presencia de orquesta en el Perú. Eric, how do you feel about being in Peru here with the orchestra? We love it here, so we're very happy to be here. We're very excited to play tomorrow at the park, and we can't wait. Rock and roll. Están muy felices de estar acá, aman el Perú, están entusiasmados por tocar mañana en el Parque de la Exposición y nada, quieren reencontrarse con sus fans. Ahora, la vigencia de la música disco, de la música que ellos han hecho tanto tiempo, persiste de generación en generación aquí. Estas niñas, sobre todo esta niña no es de la época, yo sí, pero ahora cuando ha sonado Train to London, la ha recordado. No, de todas maneras. ¿Y qué está la vigencia? How do you stay so current? Like there are different generations of people who like your music, you know, and how do you manage this? Well, that's the great thing about this music from the classic rock era. It's still alive and it's still important to all the generations. So we just play the music because people still want to hear it. Claro. I'm really happy to be here. Dice que es lo importante de esta época de rock clásico. Ellos solo tienen que tocar las canciones, la gente de todas las edades. Se mantiene viva la raza, como él lo ha dicho, de todas maneras. Aunque no seamos de esa generación, seguimos escuchando y, por supuesto, bailando este tipo de música. Y tarareando. Tarareando, ¿no? ¿Verdad? Van a tener una presentación el día de mañana. El día de mañana, en el Parque de la Exposición. ¿Va a ser una sola presentación o van a presentarse en otras regiones? ¿Solo en Lima? Ah, bueno, entonces, esperadísimo. ¿Después de cuánto tiempo nos visitan? ¿Nos habían visitado antes?
Sí, nos han visitado antes. Eric, how long has it been since you've been in Peru before? I think 15 years maybe. Ah, 15 años. Wow. Bien, en la presencia before, de before la orquesta, la banda londinense con los integrantes, con Eric Troyer. Antes de que nacieran ustedes. Así es, claro. Casi, casi. Bueno, estamos un poco lost in translation aquí, pero es momento de escucharlos cantar también Confusion. Bienvenidos. Welcome. Three, four, one, two.